Hola muchachos, buenos días, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Vamos a continuar aprendiendo acerca de Padlet. En el anterior video pudimos aprender cómo nosotros buscar Padlet en Play Store de nuestro teléfono celular, en la tienda para descargar aplicaciones, y también a poder descargarlo y suscribirnos y tenerlo listo para trabajar. En este segundo video vamos a aprender cómo crear nuestro muro. Sí, vamos a conocer un poquito de cómo crear nuestro muro, identificar algunos elementos o herramientas que tiene para trabajar, y ese sería nuestro segundo video. Demos inicio. Bueno, para dar inicio, como ya tenemos guardado nuestro Padlet, ya lo tenemos descargado en nuestro teléfono, entonces damos ahí con el dedito, tocamos y en segundo se nos abre la interfaz. La interfaz es la página principal, es la página donde vamos a encontrar todo aquel las herramientas y todas aquellas actividades que podemos realizar a través de Padlet. Aquí no aparece ningún trabajo de Padlet, dado a que es la primera vez que estamos entrando. Entonces, en esta ocasión vamos a crear un Padlet, ¿sí? Al crear un Padlet podemos crear diferentes cosas, pero vamos a crear Padlet. Damos ahí, en la parte en medio hay dos franjitas, una de color como tipo rosado y una de color gris. Vamos a donde dice hacer Padlet. Al dar ahí se nos da o nos abre otra página donde encontramos muro, lienzo, lista, tablero, columna, mapa y cronología. Para los alumnos que van a realizar, en el caso de primero o segundo básico y lo que son bachillerato, utilizan muro. En el caso de los alumnos de tercero, van a utilizar cronología, porque en el caso de tercero es una línea de tiempo. Para muro vamos a hacer lo siguiente. Entonces tocamos ahí y se nos abre nuestro muro. Si se dan cuenta, ya tenemos nuestro muro. Este es el muro que nosotros podemos trabajar. Pero de repente queremos personificarlo porque no nos gusta el muro no va en contexto con el tema que yo voy a trabajar, no se mira bien el color, el tema y todo eso. Lo podemos cambiar, lo podemos modificar a nuestro gusto. En este caso, para poder hacer eso, vamos a tocar ese dibujito como una tuerca que aparece al lado derecho superior y a la par de los tres puntitos. Le damos a la tuerquita, ¿verdad? Y se nos abren ajustes. En esta página ya podemos hacer los ajustes necesarios para trabajar. Por ejemplo, en el título, ustedes van a colocar el nombre del estudiante y datos del estudiante. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, yo voy a poner mi nombre y en la parte de abajo voy a colocar, en la parte de, perdón, sí, vamos a colocar también en la descripción, miren aquí en la descripción aparece hecho con un aura de misterio, o sea, eso lo vamos a tocar y podemos eliminarlo también, ¿verdad? Entonces borramos y aquí ya nosotros ponemos más que todo, datos más del estudiante. Colocamos acá, por ejemplo, muro, elaboración de muro, elaboración de un muro virtual. Virtual, ¿verdad? Y aquí a nosotros venimos, muchachos, en esta parte de acá. En la parte de abajo colocamos, por ejemplo, el grado, ¿sí? Vamos a colocar, por ejemplo, el grado sería, si fuera de segundo básico, colocamos aquí segundo básico y abajo colocamos Villalobos 2, ¿sí? Y día sábado. Bien, entonces ya tenemos esto, miren, y podemos seguir modificando o ajustando nuestro muro. Aquí donde dice fondo de pantalla, podemos jóvenes cambiar el muro que queremos hablar sobre ciencias naturales, por ejemplo, ¿verdad? En el caso que yo quiero hacer eso, toco ahí en donde está el color y me aparece que yo puedo poner un color sólido, elegir un color que vaya acorde a mi tema. También puedo dar degradado, un color degradado,
resolvemos. Puedo hacer una que esté con textura y con partes o patentizado. Miren, aquí lo podemos acá, miren. Y no, también podemos utilizar cualquiera de estos. Volvemos. O puedo utilizar uno que tenga fotos o imágenes. Entonces, todas estas opciones me da Padlet que yo puedo elegir. Miren, puedo elegir cualquiera de todos estos. Ahora, si de repente alguno de ustedes ya tienen una foto que quieran, entonces ustedes le dan aquí donde dice añade el tuyo. Aquí le da la opción a que ustedes puedan venir y colocar uno que ustedes quieran y modificarlo, ¿sí? Pero realmente ya ustedes, pues ya es personificarlo según como ustedes desean. Vamos a volver y nosotros podemos venir. Entonces yo voy a buscar uno que sea tipo degradado. Me gustan mucho los colores degradados y voy a elegir este que está acá. Ya se seleccionó, miren, aparece aquí la marcada del color y vamos a volver. Todavía no se han guardado ninguno de los cambios que he elaborado. Ya al volver a ajuste, me da la opción de guardar. Miren, jóvenes, aquí yo voy a guardar. Guardamos. Y automáticamente nuestro Padlet ya está modificado o ajustado como yo deseo tenerlo. Miren, ahí está. Entonces, jóvenes, es así como ustedes van a crear su muro. Aquí todavía no tenemos la información, ¿sí? Estamos solamente guardando la información. En el otro video les voy a enseñar cómo subir o aplicar nuestras actividades a nuestro muro que estamos creando. Así que bendiciones, muchachos. Hasta la próxima.